Uy, Dios, es crema, por eso me veo tan brillosa. Buenos días. Quería grabar antes de Acapulco, pero no pude. Ya no me acuerdo por qué. Después en Acapulco tampoco pude, porque pues estaba con mi amiga festejando su cumpleaños, o sea. Y pues ya regresé. Estoy aquí. Y voy a acompañar al centro histórico a mi mamá, porque tiene unas cosas que hacer allá. Le dije, ¿te acompañas y me invitas a desayunar? Y dijo que sí, entonces ahorita vamos a eso. Ahorita les enseño mi outfit, que está bien sencillo. Pero es que tengo muchos zapatos aquí abajo porque ya saben cómo soy. Entonces, pues ya nos vamos y allá les hago update. Una disculpa a mi mami que viene manejando e insultando a la gente. No, pero lo que es, la verdad. La gente luego le encanta ser estúpida. Ay, qué bonito. O sea, es que miren como, o sea, toda la arquitectura es hermosa. Yo sé que siempre lo digo en esta cuenta. Pero en serio amo el centro. O sea, si pudiera viviría aquí, la verdad. Refiriéndome a si hubiera como departamentos bonitos y así, amplios y eso, porque creo que la mayoría no son así. Pero si fuera el caso, definitivamente me encantaría, porque miren, pero sí. Lo que no entiendo, y el que es muy característico del Zócalo, son los organilleros. O sea, literal, darle vueltas a una caja y que saque sonidos horribles. ¿Por qué? Es decir, que no entiendo eso, no me gusta, es lo que único que no me gusta del centro. Bueno, y otras cosas. Obviamente me vine al balcón del Zócalo a desayunar, a esperar a mi mamá. Amo este lugar, es de mis lugares favoritos en toda la ciudad. La comida es riquísima y el spot todavía mejor. Ahorita voy hacia allá porque hay gente comiendo. Pero hacia allá está el Zócalo y pues aquí está la Catedral Metropolitana y la vista. Aquí esperando a mi mamá con este pan que tiene almendra y crema de limón. Este que está increíblemente riquísimo. Y un café latte con leche de lactosa que también está buenísimo. Y obviamente me traje la compu porque pues tengo que trabajar mientras la espero. Y así que el home office de hoy es aquí en el balcón del Zócalo. Este bowl, no, ¿qué? Es smoothie desde ahí. Y mi mamá ya me robó la mitad de mi pan, que está buenísimo. Mi mamá me copió mi desayuno, huevos divorciados que se ven buenísimos. ¿Están ricos? Oye, quiero probarlos, nada más que sí quiere tomarles foto porque se ven bien padres. La vista inigualable del balcón del Zócalo. ¿Quién sabe qué están haciendo ahí en el Zócalo? Por pues es una vista inigualable esta. La verdad es súper privilegiada, súper bonita. Ahí abajo luego me da risa porque, bueno, no me da risa, pero se me hace curioso que luego están haciendo limpias y esas cosas. Y me da curiosidad. Miren, ahí está el turibús y así. Y pues ya nos vamos a la casa. Qué lástima, porque me gusta, me encanta este spot. Esta calle es súper bonita. ¿No? Tanta arquitectura. Sí. Aquí el ahí, bueno, la Guardia Nacional ahí. Pero el, ¿cómo se llama? El de correos, ¿no? Que está aquí. Ajá, en la esquina, correos, que están tapando la mis vestis. Escuela de Ingenieros. Era como la Escuela Nacional de Ingenieros. Ahí estaba el Cardenal. Ah, todavía, mira, ya lo reabrieron. Porque ese es el que habían quitado. Sí. Uy, qué buenos desayunos ahí también, ¿eh? Por eso me gusta muchísimo el centro y wow, sería un sueño vivir aquí. La verdad, así en un departamento como los que están arriba del Cardenal. Digo, no son departamentos, pero como el área así de que techos amplios, el piso de madera, con la arquitectura así. Como súper bonito. De mi abuela, ¿sí? Así era, techos altísimos y todo de madera que crujía cuando. ¡Ay, qué padre! Era hermoso. Y ese pedazo lo tiraron. Qué tontos, ¿verdad? Pues. Bueno, ahora lo ves. Qué tontos. Pues, como donde está el. Donde estaba el Chuchito Pérez en la Condesa. En la sí. Casona. Y la hicieron una cervecería bien rascuacha. Y le arruinaron toda la fachada. Enfrente a las Cibeles. Y ahora sí, después de brutalmente interrumpidos, el Palacio de. No, el edificio de Correos, ¿no? Ajá. Y todavía funciona así, ¿verdad? Sí, claro. Como edificio de Correos. Aparte, lo que también me gusta mucho es la combinación como de estilos arquitectónicos que tienes, por ejemplo, Bellas Artes, que es Art Nouveau,
ese arte que es Art Deco, tienes como barroco, bueno, churrigueresco casi no tanto, pero pues mucha mezcla de estilos arquitectónicos y eso es chef's kiss verdaderamente, por eso me gusta mucho. Ese otro día ya no grabé nada, porque fuimos al gym y la chingada. Sí traigo la misma playera, pero no fue ayer cuando vieron el otro. Fue, hoy es viernes, eso fue el martes. Sí, creo. Entonces, X. Y ese día no les enseñé el outfit, pero hoy lo voy a hacer. Esta playera X, muy ultra sencillo. ¿Cómo se llama? Pantalones negros. Yo sé que me va a decir pantalones negros en mayo. Junio ya. Y lo sé, la verdad lo sé, pero... Ah, X. Y los New Balance. Voy a llevar una chamarra porque tal vez llueva. Yo sé, llevo pantalones, digo, zapatos blancos, bueno, tenis blancos, y tal vez va a llover. Pero it is what it is. A veces no tomo las mejores decisiones. Voy a llevar un collarcito. Y voy tarde porque voy a llevar a Frida. Frida, si ves esto, una disculpa, pero voy tarde porque estaba hablando con un amigo de... ¿Qué canciones? ¿Cuáles serían las top 5 canciones que elegirías de que así que son súper clásicos? Así de que timeless, que escucharías ahorita en tus 20s, en tus 30s, 40s, 50s, así de que toda tu vida y que nunca se quedarían atrás, o sea, timeless. Y por eso voy tarde. Por esas cosas tan, tan triviales. Pero es una buena pregunta. ¿Ustedes cuál escogerían? Sí, se me hace una pregunta interesante y una forma de conocer a las personas, tal vez, creo. Ya me voy ahora sí. Vamos a ir por ramen. A ver cómo nos va. Y tengo que llevar unas cosas de Jo Malone, pero no va a ser hoy, eso va a ser mañana. A ver, sí. Pues vámonos. Dice Frida que tengo vibra de perro salchicha. Y dice que ahí voy yo, el mini perro salchicha. Pero ¿por qué? Vete, no te sientes identificado. O sea, tú sí tienes vibra de chihuahua, pero yo como tengo vibra de perro salchicha, y aparte ese mini... Güey, como que son muy formalitos, todo el tiempo van así, ajá, como muy rápido. Ah, como el que vivía en tu casa que tenía moñito, que sí. Se llamaba Frank, ah, está bien bonito. ¿Ves? Pero no tengo vibra de chihuahua. Sí, vibra de siento chihuahua. Que tengo vibra de boxer, ¡ah! Porque mi perro es boxer y está bien estúpido. Ay, güey, yo tengo vibra de Cali porque está bien pendeja. Ah, pero está bien estúpida también. Pero no, tengo vibra de chihuahua. O sea, sí, pero... ¡Ah, estoy bonito! Ojalá el macho fuera eterno. Ojalá la pizza fuera eterna. Y digo, no te vale que lo ponga yo, güey. Ya me acostumbré, dices tú. Uh-huh. Pues está muy bueno, ¿eh? Sí, me gustó mucho el río. Este también está bueno. ¿Cómo va tu macho? Sí, sabe a macho. Pero como que sabe muy especial, no sé, como que tiene un ingrediente, aparte de decirlo. Uh-huh. Sí, está bueno, o sea, está bueno porque es macho. Es exactamente lo que pedí. Como, qué bueno sabe el matcha cuando no tienes a Frida en el oído diciéndote lo bueno que sabe. Güey, I'm sorry, soy fan del matcha. Uh-huh. Hola a toda la raza. Ayer que no quiero ver nada, pero hoy quiero compensarlo. Porque voy a ir ahorita al gym, aquí tengo mi maleta y todo, me voy a bañar ahí. Casi nunca me bañé porque pues prefiero bañarme en mi casa. Pero después necesito ir a dejar esto en Tara, a Jo Malone. Y también necesito ir a Palacio a Nespresso a dejar. Tenemos como un kilo de cápsulas de café. Entonces voy a hacer eso. Llevo esta camisa para ponerme al rato, que no sé si sea la mejor opción, pero pues nada más voy a dejar unas cosas rápido. Entonces, maybe sí. Y pues nada, ayer fuimos a comer este ramen porque Frida quería. Y después nos pasamos a un café turco ahí en la... Una cafetería turca ahí en la Condesa, en la Roma. En la Roma. Bueno, da igual. Lo mismo. Y pues nada, estuvo bueno. Ah, sí, ya me acordé. Y tuvimos la discusión de que, a ver, si tuvieras 10 canciones para escuchar toda tu vida, que representen tu estilo y que tú digas, o sea, es un clásico y que los escuches ahorita, a tu edad ahorita, y que las vas a escuchar en 10 años, en 20, y cuando tengas 80 años vas a decir, wow, esto sí es un clásico, y me encanta. ¿Cuáles serían esas canciones? Fue una conversación muy complicada, porque es una pregunta complicada, pero les dejaré aquí abajo mi lista,
en la caja de descripción, feel free de compartirla si quieren. O sea, puede ser cualquier canción de, o sea, Beethoven, Bach, hasta Bad Bunny, Tokisha, Arca, you name it, pero 10 canciones, nada más. Y bueno, pues ya me voy, el gym y esas cosillas. Aquí, espero poner más cosas aquí, porque no he grabado nada, sadly. Quiero decir que soy el único que trae audífonos de cable. Qué vergüenza, literal. Mejor me quedo en mi casa. Es que yo tenía unos AirPods que se me quemaron. O sea, los dejé cargando y de repente la caja estaba así como chamuscada. Entonces, desde ese entonces ya no he comprado y tengo pues mis estos de cable que no me fallan. Pero literalmente soy la única persona en el mundo que usa de cable, creo yo. Ahora sí, estoy bañado, cambiado y todo. Este es el OTV. Nada más que no sé si dejarme este botón abierto o cerrado. Vamos a ver y ya vamos a hacer las cosas que tenemos que hacer. Estos nuevos huelen riquísimo. Este Good Session Sea Salt, que es la que me encanta, le pusieron caramelo o algo así. Huele riquísimo. Esta es clásica, huele, o sea, esta es exquisita. De hecho, sí me la quería comprar, pero pues un poquito después, porque todavía tengo un buen en mi casa. Estoy probando las estas psicológicas de Balma. No. Esto no funciona, no sé cómo. No sé cómo combinaban el pasarela porque no funciona. Quiero que sepan que esto no pasa seguido, pero me perdí en el estacionamiento. No encuentro la camioneta. Y según yo subí por donde bajé, pero no está. Ay, no, a ver. Voy a llorar. Que lo que sucedió es que me equivoqué de piso, espero. A ver. Efectivamente me había equivocado de piso. Estaba en el menos uno y el carro estaba en el menos dos. Entonces, por allí aquí estoy. No, yo quería llorar yo porque dije que esto no me puede estar pasando a mí. Una vez me había pasado con mi tía, que ella perdió la camioneta, pero dije que no. Estas cosas conmigo no. Ahorita que llegue a la casa les platico todo porque lamentablemente no pude hacer mucho aquí. Pero pues aquí llevo mis bowls de azaí. Bueno, para hacerme mis bowls de azaí, porque aquí ya viene como molido, no sé. Ahí tengo prueba de Cuadiparma porque pasé Cuadiparma. Y traigo esto de Jo Malone que ahorita les enseño lo que me dieron. Hola amigos, hola a todos. Siento que me veo ultra demacrado y no sé por qué se me ve tan brillosa la cara. Tal vez por algo, porque me puse mucho bloqueador, no sé. Long story short, estoy ultra cansado. Venía manejando de Palacio y, o sea, estuve nada de quedarme dormido, la verdad. Como que me dio el bajón porque corrí 4 kilómetros, subí en la máquina esa de escaleras 50 pisos, que la verdad no fue mucho, y luego hice pesas, pero bueno, X. En Palacio estuve demolando, fui a comprar este azaí, a regresar cosas de Nespresso. Ya ven que llevas capsulitas para reciclaje, y también llevé algo de Yomron para reciclaje. De hecho, les voy a enseñar lo que tengo aquí. Y también estaba viendo que hay muchos cambios ahí en Palacio. Ahí les voy a estar poniendo aquí fotos. Sí, tomé fotos y un poco de video. Hay una boutique de masculina de Louboutin. Antes Louboutin masculino, no es menswear, sino zapato. O sea, Louboutin de hombres solo encontrabas en Saks Santa Fe, en esa boutique. Hay una boutique de... está llegando a Miri. O sea, me hace raro porque siento que a Miri es más nicho. Que es un sueño a Miri. Van a poner boutique enorme de Valentino, enorme de Balenciaga, IWC Schaffhausen, Miu Miu, muchas cosas. Y la verdad está interesante que Balenciaga va a tener dos boutiques enormes, enormes, y la de Valentino va a estar enorme también. Y se me hace interesante, digo, porque pues Balenciaga es una marca que está creciendo cañón y... O sea, ¿cómo ves cómo se mueve el mercado? O sea, bueno, no el mercado, sino
cómo se mueve como las finanzas de la marca y cómo se traduce en eso a al piso de venta pero físico, de que de como corners a boutiques enormes. No sé si me entienden. Igual Valentino, que antes solo estaba en Saks y en Palacio Pérez Sur, y la van a poner aquí también, etcétera. Resulta que también fui a Acqua di Parma. A ver si aquí tengo. Porque, no compré nada. Y también fui a Penhaligon's. Porque Acqua di Parma tiene una... No está aquí. Pero Acqua di Parma tiene una nueva fragancia que es verde. Es verde, no me acuerdo cómo se llama. Cuando me acuerdo les voy a poner aquí foto y eso. Y quería probarla porque llegó hace como un mes-ish. Pero no había tenido oportunidad de ir a Palacio. La verdad no me gustó mucho. Pero también pasé a Penhaligon's porque también tiene una nueva. Que les voy a... Aquí voy a ver, va a estar la foto. Que está inspirada como en Oriente, en Asia, específicamente en China. Entonces utilizan muchas fragancias y muchos aromas y muchos ingredientes de Oriente. Huele riquísimo, me lo pusieron aquí, pero ya saben que yo siempre, primero, que me, o sea, la huelo aquí. Si me gusta, que me la pongan aquí en el brazo para probarla todo el día, para probar la fijación. Sí, se me va pronto. Si no, que es Penhaligon, si es agua de perfume, entonces es, o sea, no se va. Huele muy, muy rico. Y a pesar de que cuando piensas en fragancias como de esa inspiración, luego las imaginas como muy fuertes. Pero esta es muy, muy sutil y muy rica. Pero, pues les digo, me la pongo aquí. Porque una vez me pasó con una Tom Ford. Pero igual me la pusieron aquí y así todo el brazo enronchado como en media hora. Así, bueno, ronchas enormes, enormes. Soy alérgico a algo que tienen las Tom Ford específicamente. Entonces, desde ahí, siempre, siempre, primero que me la pongan aquí. Y ya si se me enroncha el brazo, pues obviamente ya no la compro. Y pues para checar las otras cosas. Y también fui a Jo Malone. Ya ven que tienen un programa como de reciclaje. Tú llevas 3 envases del tamaño que... Bueno, no del tamaño que quieras. 3 envases de... Puede ser crema, puede ser fragancia, puede ser vela, lo que sea. 3. Y ellos te regalan una cosa. Es para que se reciclen los envases y cosas así. Entonces fui y a mí me dieron... Bueno, las boutiques tienen como diferente... O sea, no te regalan lo que tú quieras. Ellos tienen designado lo que pueden regalar. Y en mi caso tenían 2 fragancias que... o sea, me gustan, pero no eran mis favoritas. O una crema corporal que es la... Que huele a... Es la mimosa y cardamomo. De hecho, una de las fragancias que regrese es la mimosa y cardamomo. Entonces... Y yo creí que iba a ser una crema de que así, ¿no? Pero pues miren, es el frasco de... No dice, pero es de muchos mililitros. 175 mililitros. Y bueno, o sea, es Jo Malone, me gusta muchísimo. Es la de mimosa y cardamomo. Esta fragancia me encanta. Es como súper nueva. Digo, pues súper nueva no. Es súper fresca. Es súper fresca, pues huele a mimosa y cardamomo. Esta me recuerda mucho, pues, a verano. Porque... La uso mucho en estas épocas y como de ir a desayunar y el clima como súper rico, el solecito. Esta la, cuando tenía la fragancia que pues la acabo de regresar, lo usaba mucho en la playa. De hecho ahorita en Acapulco casi que me la acabé. Y ahorita en verano la he estado usando mucho porque, bueno, en primavera la he estado usando mucho por el clima. Y así porque lo asocio, ¿no? Esta. Y también tienen nuevas fragancias. Ya ven que, bueno, Jo Malone saca, yo creo que, o sea, cada temporada saca nuevas fragancias. Y esta vez sacaron la Good Sash, Good Sash and Sea Salt, que es una de mis fragancias favoritas. De hecho, quiero comprarla porque nada más tiene una versión microscópica de 10 mililitros de prueba y que me encantó. Y quiero comprarla, pero, estoy viendo entre esa, entre la Penhaligon's y entre la otra Acqua di Parma. Entonces no me he seguido, pero huele riquísimo porque aparte de ser la Good Sash and Sea Salt, que es muy clásica, pero ese es un clásico de la marca y esta vez le pusieron caramelo. Si me equivoco, aquí va a estar la corrección y huele ultra, ultra, ultra rico. Entonces, pues,
voy a pensar cosas y a ver cuál termino eligiendo. Luego me voy por Jo Malone porque muchas de esas son limitadas. Por ejemplo, la Tangy Rhubarb que compré hace un año, en verano salió, o 2 años. Son limitadas, entonces luego por eso me voy por Jo Malone. Porque ya, literalmente ya nunca jamás las vuelves a encontrar. Y luego mandan de que 3 por boutique. Pero pues voy a pensar entre esa, la Fico di Amalfi de Acqua di Parma o la nueva de Penhaligon's. Y bueno, pues me regalaron esto y no sé si aquí voy a dejar el video, la verdad. Siento, o sea, una disculpa, no siento que no hay nada como interesante aquí, ni nada que valga la pena. Pero pues sí, trataré de mejorar para la siguiente ocasión. Y si sí lo dejo aquí, pues gracias por ver este video. Mi nombre es Isaac, nos vemos la siguiente semana. Si no, pues aquí ya verán más cosas.